La primera fiesta de la vendimia de Chile cumplió plenamente con las expectativas de los organizadores. Al lugar llegaron más de 30.000 personas que hicieron de la gastronomía, la música y los vinos una gran fiesta. Jordan, me imagino una carrera exitosa después de estar esta noche triunfal en esta combinación. Muchas gracias por eso. Bueno, continuamos la gira, el Vive Cumbia Tour, que partió el primero de octubre del 2016 en el Teatro Teletón. Continúa, estamos en pleno verano, digamos, terminando la última parte de febrero. Ahora se viene lo que nos queda de marzo, tenemos varias actuaciones que cumplir. Y luego de eso lanzamos material nuevo en abril, así que prepárense porque hay bonitas sorpresas, hay bonitas colaboraciones con otros artistas, así que tenemos una cantidad de cosas que hacer este año y que estoy muy ansioso por presentárselas al público. Estamos con Eric Castro, que nos va a comentar los pormenores y todo este tremendo montaje y trabajo que se ha realizado este fin de semana. Eric, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Primero que todo, agradecer a ustedes que son el canal al cual nosotros tenemos y nos impulsamos a seguir trabajando para informar a la comunidad. Agradecer a toda la gente que trabajó, a todos los trabajadores municipales, a todas las empresas, a todos los emprendedores que venimos trabajando desde mucho tiempo para tener una gran vendimia. Las expectativas fueron altas, creo que las superamos con creces. En estas tres jornadas calculamos alrededor de 30.000 personas. De verdad, nos queremos agradecer y a ustedes, que son el pilar fundamental para que este evento salga adelante sin mayor problema. Estamos junto a Carolina y Mónica, que nos van a comentar referente cómo le ha ido el portal de Gourmet, a qué se dé el nombre y cuáles son las alternativas más importantes que han vendido en el día de hoy. Ya, mira, bueno, yo vine acá porque a mí me invitaron del Centro de Desarrollo de Negocios, el Cercotec. Yo me gané un proyecto, un Capital Semilla, hace poquito con mi negocio, se llama Portal Gourmet Santa María. En el marco de ese proyecto yo me contacté con la señora Mónica, que ella es una banquetera de acá de Ovalle. Ella viene de Santiago y bueno, es una de las mejores, yo creo que es la mejor banquetera que hay en Ovalle en este momento. Me contacté con ella para que me hiciera una asesoría o una capacitación en el rubro de la banquetería, que era parte de lo que yo quería abarcar con mi proyecto. Y de ese contacto, digamos, surgió esto, que le dimos forma para estar acá en la vendimia, que es Banqueteras del Limarí. Bueno, o sea, Mónica, Carolina lo ha dicho todo, ¿cierto? Con todo el proyecto. Y usted parte, sí, parte muy bueno lo que ha comentado Carolina. Cuéntenos un poquito cuál ha sido lo que más ha impactado a la gente con su producto acá en la vendimia. Yo creo que los postres, después de comer, pero igual vienen a pedir empanadas, más gourmet o sándwich. Hemos vendido de todo. Me dijeron que algunos de sus postres eran medio afrodisíacos. ¿Nos puede decir respecto a eso? Yo diría que el suspiro limeño es como... ¿Tiene algún secreto? No, para nada. Hacerlos con amor, nada más. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, aquí mira, a todo ritmo, a todo power, dándole todo el sabor de siempre, todos los años siempre presente en la fiesta de la vendimia acá en Ovalle. Así tenemos harta expectativa, hemos vendido casi todos los sabores que traíamos, con todo. Y ahí toda la gente contenta consumiendo a todo ritmo. ¿Cuántos litros has vendido en el... 1.500 litros. Sí. Ahora la estamos vendiendo a 2.000. Para el porcentaje de gente que veo, sí. Y esa es la idea, de que toda la gente se vaya satisfecha a la fiesta. Perfecto. En esta noche, ¿eh? Muchas gracias, muchachos. Estamos junto a la vendedora encargada, ¿cierto?, de Viña Dal Bosco, siempre presente en las vendimias y en esta oportunidad particularmente aún más. ¿Eh? ¿Tu nombre? Francisca. Cuéntanos, Francisca, ¿qué te ha parecido esta versión 2017 de la vendimia? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles son las ediciones que se han destacado más? ¿Cuál es la novedad que usted ha presentado esta vez? La verdad es que ha sido todo un éxito. Desde el primer momento en que llegamos el día sábado en la mañana al tiro full, y hasta el día de hoy ya no ha parado. En el tema de nosotros, lo que hemos traído son las promociones, que son 6 botellas por 10.000, por 12.000, los vinos desde 1.500 hacia adelante, entonces un precio bastante accesible para las personas, y la verdad es que se ha notado porque nuestro stand no ha parado. Estamos junto a Catalina, una joven ovallina que obviamente está participando, disfrutando, bailó con Jordan y con todos los artistas en esta fiesta de la vendimia. Cuéntanos qué te pareció esta actividad acá en la plaza. Estuvo súper bueno, muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, sí, el alcalde un 7.
preciosa toda la fiesta. Y aparte ningún problema, al menos yo vi ningún problema de seguridad, nada. Todo súper tranquilo, súper alegre. Muy bueno el grupo y no, todo súper bien. ¿Qué te pareció las ventas del bebestible, de gastronomía? No estuvieron tan elevadas como yo pensé que iban a estar. Estuvieron bastante accesibles, muy buenas. Ok. Sí, es muy rico todo. ¿Recomendable para que la gente siga viniendo los próximos años? Sí, obvio, que lo sigan haciendo todos los años. Esperamos que el otro año sea Américo y no Jordan. Ok, un saludo para Nortevisión, para que usted pueda entregar un saludo para toda su gente querida. Muchos saludos, Valle, y les recomiendo totalmente la fiesta de la vendimia. Estamos junto atrás del el alambique. Es un artefacto donde elaboran el pisco de nuestra tierra. Yo con mi copa en mano, feliz y contento con este triunfo. Una gran convocatoria, más de 30.000 personas en esta gran fiesta de la vendimia 2017. Me despido, ha sido un éxito y nos vemos hasta una próxima oportunidad directamente desde Ovalle para Nortevisión.